EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pies a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. English Spot, teaching the future. Aguacate Express, envía más y paga menos. ¿Aló? Buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, 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 no, no. Oh, 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 oh. Aló, buenas noches. Hola, mundo. Hoy tenemos al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. Buenas noches, un placer, Carla. Igualmente para nosotros. Quiero comenzar por esta reacción de Nicolás Maduro cuando dice que estaría dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump. ¿Qué mensaje nos da esto si el presidente de los Estados Unidos, aunque ha declinado en esa misma entrevista de Axios, a reunirse con él en el ahora, dijo esta mañana en un tuit que la única razón por la cual se encontraría con Maduro es para discutir la salida del poder? ¿Qué pasa si ahora, con esta propuesta de Maduro, la Casa Blanca, por ejemplo, tiene que aceptar o reconsiderar esa reunión? Para nada. Yo creo que el mensaje ha sido muy claro por parte de la administración y por el presidente Trump, donde dice la única discusión que podemos tener con Maduro es su salida del poder. Y eso es lo que hemos planteado nosotros. Nosotros siempre lo hemos dicho, sí, estamos dispuestos a conversar, pero solo la salida del poder. Dime cómo y cuándo te vas del poder. Más nada. Y es un poco lo que ha ratificado el presidente Trump y esta administración. Recordemos que hace poco más de 2 meses también presentaron una propuesta de transición que implicaba necesariamente la salida del poder. Y además hay que agregar algo, Carla. Hay que agregar algo muy, muy sencillo. Maduro está siendo acusado formalmente como criminal y por estar vinculado al narcotráfico. Es decir, venir aquí necesariamente va a ir preso, tan sencillo como eso, y sobre el cual pesa una recompensa de 15 millones de dólares. Así que yo creo que la respuesta es muy sencilla y la lectura es muy sencilla. Yo creo que Maduro no ha entendido el mensaje. El mensaje es muy claro. Si te quieres ir, estamos dispuestos a facilitar esa salida. Así que yo creo que esto no hay ningún cambio, y esa posición firme de seguir presionando para que nosotros podamos tener una Venezuela libre es la política que sigue de los Estados Unidos, donde hay un reconocimiento, por supuesto, del liderazgo del presidente Guaidó y, sobre todo, la necesidad de producir una transición en Venezuela. Sabemos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que no había ningún retroceso en el apoyo al presidente interino Juan Guaidó por parte de esta administración. Sin embargo, en algún momento de esa entrevista, de lo poco que se cita textualmente, porque en verdad el resto es un poco más de interpretación del periodista, él dice, Donald Trump habría dicho, en esas palabras que se citan de forma textual, que él en alguna oportunidad se vio como un líder débil a Juan Guaidó. Y eso coincide con el capítulo Venezuela Libre del exsecretario o exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. También hace referencia a esa visión de no tanto convencimiento por parte del presidente Donald Trump con respecto a la figura del presidente interino. ¿Eso se quedó en el pasado, en el momento en el que tenía que ser reconocido, o creen que es algo que persiste? Efectivamente, Trump le ha manifestado a algunos de ustedes que tenía dudas sobre el liderazgo y la fuerza de liderazgo de Juan Guaidó. ¿Qué nos responde con respecto a eso? Mira, Carlos, lo que yo te puedo hablar es del presente, de los hechos y del futuro. A mí me tocó manejar directamente la invitación que hizo el presidente Trump al discurso de la Unión al presidente Guaidó. Y tú sabes el significado que tiene eso acá en los Estados Unidos. Y sobre todo la petición del presidente Trump fue hacerlo de manera secreta y que lo pudiéramos manejar con mucha discreción. Y así fue. Y yo quiero que recordemos las palabras del presidente Trump esa noche allí, al mencionar a Venezuela y a reconocer el liderazgo de los venezolanos y, por supuesto, del presidente Guaidó. Fue el momento que tuvo la mayor ovación de ese discurso, que fue reconocido, por supuesto, por el presidente Trump, pero también por todo el Congreso, por todos los partidos,
por todo el alto mando que estaba allí, por todos los magistrados del Tribunal Supremo. Y debo decir mucho más. El día que estuvimos en la Casa Blanca, que fue el día siguiente, estábamos en la oficina Oval, sentados allí ya todos los equipos, tanto de él como nosotros. Y esto es algo, Carla, que no me lo contaron, lo vi, lo escuché, estuve allí. El presidente Trump le dijo, quiero delante de mi equipo, presidente Guaidó, reconocerle su coraje y su valor para enfrentar una tiranía como la que se está viviendo en Venezuela. Yo de verdad con usted le merece todo nuestro respeto por su lucha y cuenta con nuestro respaldo para la libertad de Venezuela. Y luego, por eso digo que no hablo de palabras solamente, sino de hechos. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Cuáles han sido los hechos? Hemos visto unas acusaciones directamente contra Nicolás Maduro como narcotraficante, unas recompensas que se han puesto. Hemos visto un despliegue de una operación narcótica en toda la región porque estamos enfrentando una mafia criminal. Hemos visto la captura de Alex Saab. Hemos visto que se ha puesto recompensa a dos ex líderes de la FARC que están hoy en Venezuela. Hemos visto una presión hacia empresas que venían saqueando el petróleo de Venezuela, como que están vinculadas a Saab, que supuestamente recibían nuestro petróleo, se quedaban con nuestro petróleo y que era cambio de comida y nunca mandaron la comida. Nunca mandaron los camiones cisternas que estaban obligados a enviar. Entonces, lo que hemos visto claramente, Carla, con hechos, no solo de palabra, es la acción decidida para buscar un cambio de gobierno que, por supuesto, se traduce también en un apoyo a nosotros y a la causa que representa Juan Guaidó. Y en el futuro, lo hablaba hoy muy claro ya el presidente Trump, solo voy a hablar con Maduro para salir del poder. No hay duda sobre el apoyo que tenemos con Juan Guaidó. Y sobre todo en esa entrevista que tú dices, que por supuesto no están todas las transcripciones completas, dice muy claro y le preguntan, ¿y usted está arrepentido de haber apoyado a Juan Guaidó? Y la respuesta es muy llana y sincera y firme. No, no. Y seguimos adelante. Y sobre todo con lo del día de hoy, pues se ha ratificado que la política siempre ha continuado, está y sigue. Y lo más relevante que yo destaco, Carla, permíteme que haga ya esto para terminar esta parte, como también hemos tenido un respaldo del Congreso y de los distintos líderes del Congreso, republicanos y demócratas, con una idea muy clara. La necesidad de cambio en Venezuela, el apoyo del presidente Juan Guaidó y la condena a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, esto es lo que muestra la grandeza de este país, donde se unen todas las instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, para confrontar una dictadura. Escucha esto bien, Carla, y por esto no dudo de lo que estoy diciendo, que está aliada con los principales enemigos de Estados Unidos, Irán, Cuba, Rusia. Y eso lo entiende este país. Y sabe que la dictadura de Maduro es una amenaza para los venezolanos, para la región y para este hemisferio y particularmente para este país. Y por eso hay una unificación de las instituciones para que nosotros empujemos una transición que le dé estabilidad política a este hemisferio. Ahora estamos en plena campaña electoral aquí en los Estados Unidos. Inmediatamente al aparecer esta entrevista, que se supone se hizo el viernes, pero ayer fue cuando se publicó, muchos senadores, muchos congresistas del Partido Demócrata comenzaron a tuitear para intentar mostrar lo que ellos valoran como una incoherencia en el discurso o en la posición de esta administración con respecto a Venezuela y al gobierno interino. Entonces, al final, como usted dice, insistían, o la conclusión es que aún en medio de una campaña, obviamente cada quien tiene su posición, al final la conclusión es que nadie se quiere retratar con Maduro. ¿Eso a ustedes les da alguna certeza, alguna garantía que en verdad el rechazo a Maduro es absolutamente bipartidista? Mira, no tengo ninguna duda, Carla, y agrego esto, insisto, ¿quién se va a reunir con un narcotraficante acusado por la justicia norteamericana sobre la cual hay respeto y saben que actúa de manera independiente? Ahí están las pruebas y todos los elementos. ¿Quién se va a retratar con alguien que tiene en el territorio de Venezuela a guerrilleros como la FARC y como el ELN? ¿Quién se va a retratar con alguien que está asociado con Irán para atentar contra los Estados Unidos o alguien como Rusia que es el enemigo natural de los Estados Unidos? No lo van a hacer. Y entienden que los principales enemigos de Estados Unidos son los aliados hoy de Maduro. Y eso, por supuesto, lo tienen claro todas las instituciones de este país. Así que yo creo que todos están claros de la amenaza que representa
Nicolás Maduro hoy, de lo que puede representar hacia el futuro y de la necesidad de una transición en Venezuela que restablezca los principios democráticos en nuestro país. Así que yo creo que eso, insisto, es lo que demuestra la grandeza de esta nación, que han identificado claramente que esto es una amenaza para todo nuestro hemisferio y que debe ser enfrentada de la manera que lo estamos haciendo en este momento, con la unificación de toda la fuerza. Y yo debo decir, Carla, también que el apoyo internacional es una parte solo de la película, una parte y un elemento para mí importante, fundamental. Pero tampoco podemos olvidar que la fuerza nuestra interna, que son las dos en conjunto que hacen posible o que van a hacer posible esta transición, y que esa fuerza interna también es fundamental y clave, que nuestra legitimidad no viene de nuestra constitución y del respaldo popular. No es por capricho, es porque el presidente de la Asamblea ocupa hoy la presidencia interina conforme a nuestra constitución, y que hoy tenemos al presidente Guaidó que recibe todo este respaldo internacional, pero cuya legitimación sin duda viene por nuestra constitución y por nuestro pueblo. Tengo y que hacer la pausa, presión embajador. Interna y de afuera son esenciales para avanzar. Tengo que hacer la pausa, pero sí me gustaría que al regreso habláramos de... hay un extracto en ese libro o en ese capítulo, Venezuela Libre, de John Bolton, en el que él deja claro que el presidente Donald Trump le había pedido varias veces, acaba con eso, acaba con esa crisis en Venezuela. Prácticamente derroca a Nicolás Maduro, prácticamente sácalo a la fuerza. Y John Bolton dice en el libro que él fue el que se resistió a la medida de fuerza porque no creía en el tema de la intervención. Hablemos de eso, ¿por qué ustedes creen que esto no prosiguió y si efectivamente fue un impedimento del gobierno interino pasar a una salida más radical? Que se discute, por cierto, en ese libro y que además discuten los venezolanos de a pie todo el tiempo en los espacios públicos. Regresamos con el embajador Carlos Vecchio.